días, chicos, y bienvenidos a mi solo day vlog. Bueno, pues hoy me apetecía grabarles vlog a pesar de que no tengo ningún plan súper divertido ni ningún compromiso social, precisamente porque hoy me apetecía tener un día solo para mí de self-care, de organizarme y hacer todas esas cosas que he dejado pendientes que para mí no eran importantes en el momento y priorizaba otros planes, aunque realmente sí que lo eran, pero me apetecía realmente hacer otras cosas con mis amigos, mi familia, etc. Además, ayer fue 1 de septiembre y para mí realmente el año comienza hoy, no a final de año, porque realmente en mi vida no cambia nada el 31 de diciembre al 1 de enero, o sea, todo sigue siendo igual porque ya estoy como metida de lleno en mi rutina y realmente creo que el cambio de rutina real se produce ahora en septiembre, que hemos tenido ya como el break del verano y empieza como un nuevo curso, una nueva etapa. Además, creo que influye muchísimo en esto el hecho de que de pequeños pues siempre en septiembre empezara un nuevo curso o el cambio de etapa del instituto a la universidad, etcétera. Es el momento en el que me gusta cambiar de rutina, imponerme esos hábitos que había dejado abandonados porque en verano no hacía por falta de tiempo, porque no me apetecía, etcétera, porque al final siempre en verano solemos salirnos del tiesto en cuanto a rutina, en cuanto a, por ejemplo, en mi caso, la buena alimentación, porque estaba literalmente comiendo comida basura o precocinada, saliendo mucho, pero no me estaba haciendo mi comida, no estaba como cocinando, tampoco estaba leyendo, que me gusta mucho, no he estado haciendo mucho ejercicio ni yendo a caminar. Además, otra cosa que influye mucho en que septiembre sea como mi nuevo año es que además es mi cumpleaños en septiembre, o sea que más motivo aún para que para mí sea un cambio septiembre, ya que al ser mi cumple pues realmente también empiezo un nuevo año en mi vida. Estoy organizando una fiesta sorpresa que me hace un montón de ilusión con todos mis amigos y además con temática, obviamente, porque todos los años hago una temática, aunque no se las voy a decir porque obviamente es sorpresa. Y quiero también pues empezar hoy a organizar un par de cosas que tengo que hacer en cuanto al cumple y otro tipo de tareas que tengo que hacer, como organizar el contenido, que también quiero empezar a tope con el contenido este año. Nada, chicos, ese es el resumen de mi día de hoy, así que se vienen conmigo. Y nada, ya me he hecho mi matcha, ya me lo he tomado, como ven, ya está casi vacío. Y lo primero que he hecho por la mañana ha sido sentarme con mi iPad y mi matcha a organizarme las cositas que tenía que hacer en el día. He hecho una checklist con todo lo que tengo que hacer para aprovechar el día al máximo. Ayer lo primero que voy a hacer es hacerme el desayuno porque tengo mucha hambre. Así que nada, chicos, empezamos con el día. Ya he desayunado y luego he estado recogiendo y limpiando la casa, lo que me quedé sin batería en la cámara porque la verdad que honestamente no tenía pensado grabar hoy vlog, ha sido un poco improvisado, entonces bueno, no tenía nada de batería porque siempre el día antes de grabar vlog pues dejo la batería cargando toda la noche, así que como hoy no lo he hecho, pues nada, simplemente estuve recogiendo y limpiando a fondo la casa porque es algo que también me da muchísima pereza hacer. La verdad que para mí es súper importante tener la casa en orden y limpia para yo también tener mi mente en orden. Y ahora el plan es vestirnos de deporte e ir a caminar, que me apetece mucho, la verdad, porque también es una rutina que quiero implementar este año, porque la verdad que este año literalmente no he caminado nada, o sea, he ido al gimnasio y demás, pero lo que es caminar, no caminaba, porque yo a todos lados donde vivo voy en coche, incluso en mi trabajo pues estaba todo el día sentada, entonces al final pues no, este año no he hecho nada. Voy a ir a caminar, ya que tengo hoy tiempo, y luego de paso iré seguramente a hacer la compra, que también tengo que comprar un par de cosas, porque como saben, es lunes y los lunes me toca reponer la despensa y la nevera. Así que nada, me voy a vestir corriendo, que ya son las 12 y se me ha hecho un poco tarde, la verdad, con la limpieza y demás. Así que me visto corriendo y nos vamos. Bueno,
pues acabo de aparcar y de verdad, o sea, no saben, justo cuando salí de casa estaba empezando a llover, o sea, a caer gotitas. Y dije, madre mía, no puedo creer que justo en el momento en el que voy a ir a caminar se ponga a llover. O sea, ya es lo que me faltaba. Pero la verdad que he llegado aquí, no sé si es que en mi casa era donde estaba lloviendo, pero aquí en la laguna de repente hace un sol. O sea, bueno, lo ven que me está dando luz. Sabía que iba a tener que suspender el plan de caminar. Y odio cancelar planes cuando estoy súper focalizada en hacer algo. Así que nada, chicos, nos vamos a caminar ya. Para que no se me haga muy tarde, para ir a comprar, porque si no, luego se me va a hacer mucha bola. Pues caminar, check, ya es la 1 del mediodía, o sea, llevo media horita caminando, la verdad. Tampoco mucho porque, como les dije, no tengo que ir a hacer la compra, quiero ir a casa, hacer la comida y demás. Y no quiero tampoco comer súper tarde, se me ha alargado un poquito la mañana hoy. Y además estoy sudando, o sea, hace un montón de calor, ¿quién lo diría? O sea, estaba en casa y pensaba que iba a ser frío. Y de repente se ha despejado muchísimo, hace muchísimo, muchísimo calor. Pero bueno, el paseo me ha sentado súper, súper bien, la verdad. Para desconectar, he estado, eso, con mis pensamientos, yo sola, escuchando música. Y bueno, no he llevado la cámara, les he grabado un par de clips con el móvil porque no tenía dónde llevarla. Pero... así que nada, chicos, nos vamos ya a hacer la compra. Bueno, chicos, ya son las 2:30. Ya he hecho la compra, he llegado a casa y ya me he duchado, que hoy me tocaba de más pelo, entonces pues he tardado más. Ahora me dispongo a hacer la comida, que ya tengo muchísima hambre. Y hoy, como les dije, quiero también empezar a hacerme como comidas un poco más sanas y más curradas. Entonces hoy me toca cocinar. La verdad que estaba a punto de decir, ya son las 2:30, así que voy a hacer cualquier cosa rápida. Y dejo lo que iba a hacer para mañana, que es más, lleva más tiempo. Pero no, me he propuesto comer bien, así que eso voy a hacer. Así que aunque sea a las 2:30 y comamos hoy a las 3:30, no pasa nada. Así que voy a intentar hacer la comida lo más rápido que pueda. Hoy voy a hacer un arroz amarillo con pollo. Bastante sencillo porque a mí no me gusta con mucha cosa. Así que nada, vamos a ello. Y bueno, lo único que necesito es pechuga de pollo, bueno, sal, obviamente, el arroz, un pimiento. Luego le voy a echar condimentos así como colorante alimenticio, pimienta negra, hierbas provenzales y un chorrito de vino blanco. Y luego también la cebolla, que la tenemos por aquí, que ya está picadita. Y yo creo que no me falta nada más, así que nada, vamos a ello. Bueno, pues finalmente he hecho el arroz en tiempo récord. Son las 3:10. He de decir que tiene muy buena pinta, aunque bueno, ahora lo probaremos realmente, pero miren. Buena pinta tiene. Ahora, ¿cómo está de sabor? No lo sabemos. Ya he comido y todos los que han visto mis vídeos anteriores saben qué voy a hacer ahora. Por dejar la cámara cargando, que antes no me dio tiempo de dejarla cargada entera. Y voy a descansar un rato, ver Crónicas Vampíricas, que voy súper atrasada porque en verano he estado dejando de lado la serie porque he tenido muchas cosas que hacer, he estado de aquí para allá y no he visto nada. Y nada, en cuanto al arroz, estaba muy bueno, lo que es verdad que me ha quedado crudo. Me da mucha rabia porque es que siempre me pasa lo mismo. O sea, no sé todavía cuál es el punto que hay que dejar el arroz, o sea, fatal. Y eso que yo siempre espero que el agua se absorba toda, no es que lo quite antes. Pero no sé si es que le pongo menos agua de la que lleva o qué. Y bueno, me ha quedado un poco durito, pero, o sea, como no estaba blando, o sea, no es duro, obviamente no era una roca, pero no estaba como
blando, no sé si me entienden. Pero bueno, igualmente estaba comestible. Así que nada, eso, voy a ver un rato la tele y nos vemos luego en un rato, que ahora son las 3:30, 4 menos algo, la verdad que no estoy muy segura. Así que hasta después, chicos. Bueno, chicos, hola, 2 horitas más tarde, ya son las 6 y como ven me he arreglado, me he sentado ya hoy por fin, porque la verdad que no voy a pasar toda la tarde en casa, así que he decidido que voy a ir a Starbucks a pasar la tarde allí trabajando, que tengo que adelantar cositas de mi cumple, que tengo que organizar, también quiero acabar de editar un vídeo de YouTube y también me llevo mi libro para leer en caso de que me apetezca. La verdad que el Starbucks de mi ciudad, de La Laguna, es súper apetecible para este plan porque es súper agradable, es un patio interior súper bonito y se está súper a gusto allí, además de que siempre suele estar bastante vacío, así que es ideal para ir allí a trabajar, a leer y a pasar la tarde, además de tomarme un chai latte que me apetece mucho, tengo mucho antojo. Chicos, ya estoy de vuelta en casita. Son las 9:30. He vuelto del Starbucks, me he dado una ducha, me he hecho mi skincare y me he puesto hasta mi bata. Como ven, que ya la he tenido que sacar del armario porque de repente ha empezado a hacer ya fresquete en mi casa. Además, yo, quien me conoce, sabe que soy súper, súper friolera. Así que bueno, no he desaprovechado la ocasión para abrigarme. Y ahora ya se ha acabado mi solo day porque ya Pablo ha vuelto a casa. Así que nada, ahora vamos a cenar juntos, simplemente ponernos al día, que es lo que solemos hacer las noches cuando llevamos todo el día sin vernos. Y nada, el Starbucks la verdad que ha sido súper buena idea porque me encanta, como les he dicho, ese lugar. He estado súper concentrada editando, organizando un par de cositas que tenía pendientes y que me daban un montón de pereza hacer. Y me he tomado un chai latte que estaba, bueno, demasiado bueno. Así que nada, chicos, voy a hacerme la cena, que la verdad que no tengo mucha hambre, así que seguramente cene algo súper, súper ligero. Y ya pues me iré a ver una peli con Pablo o algo en la tele. Para ya pues descansar. Por cierto, chicos, los que vieron el vídeo de Oporto saben qué significa esta jarra. Y es que yo les dejé con la intriga cuando fui al viaje, les dije que me había comprado una cosita de cerámica que no podía enseñarles porque al final pues estaba envuelta en papel de burbujas y claro, si lo abría pues ya se me podía romper en el viaje de vuelta a casa. Pero bueno, les dije que se las iba a enseñar y lo prometido es deuda. Así que nada, miren qué mona es, por favor. O sea, bueno, la verdad que la luz ahora mismo para enseñarla no es la mejor, pero es súper bonita. O sea, me encanta, no puede ser más yo, con lunares y de colores azules. Es súper bonita y la verdad que, bueno, les dije que la queríamos para nuestra futura casa. Bueno, nuestra casa definitiva de Pablo y mía. Pero la verdad que no he podido resistirme a ponerla aquí, aunque la verdad que no pega mucho. Pero me encanta verla y recordarme el viaje. Así que nada, de momento ese va a ser su sitio. Los días como hoy, los que no tengo mucha hambre, suelo recurrir a esta cena, que es atún con papas, simplemente porque me parece una cena que resuelve muchísimo y que está súper buena. Además, yo suelo escachar las papas y echarle mayonesa, que es algo que siempre nos hacían mi padre para cenar a mí y a mi hermana, aunque creo que él también le echaba mantequilla. Bueno, chicos, pues voy a despedir el vlog aquí ya, porque como ven, ya estoy en la cama y Pablo y yo vamos a ver una peli que, bueno, acabar de ver una peli que empezamos a ver ayer y no acabamos. Así que nada, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Gracias por haberme acompañado en este día, estando pues eso, solita y haciendo planes muy tranquilos conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de suscribirse, que saben que para mí es súper, súper importante llegar a más personas y ver que mis vídeos les gustan, así que les agradecería muchísimo que se suscribieran y nos vemos en el próximo vídeo.